Hola, bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Hoy tenemos un recorrido muy especial en el barrio Policarpa Salavarría, que si bien toma su nombre de esta importante heroína pues de nuestra historia, también toma una característica muy particular de ella y es como su lado de resistencia. Pues mira, aquí a partir del año 1961 se empezó a gestar el asentamiento urbano del Policarpa. Estamos en la localidad de Antonio Nariño, hijos obviamente del desplazamiento del campo, básicamente. Y aquí se gesta entonces toda una serie de eventos y episodios que vamos a estar narrando en el programa. Aparte es muy interesante, es un barrio que está a pocas cuadras del centro histórico de la ciudad y que crece, digamos, a la sombra del hospital La Ortúa. Pues actualmente es un barrio pues de vivienda, con mucho comercio textil que hemos visto por ahí, y además que es muy interesante, con una movida muy importante política y artística. Así que bienvenidos y acompáñennos. La historia del barrio Policarpa Salavarrieta y las luchas que tuvieron que librar sus inmigrantes se remonta a la década de los 60. Frente a la ausencia de una política de solución de vivienda en los planes oficiales y privados para darles tierra a los desplazados que dejó la violencia bipartidista en la Colombia rural, creció una preocupación en las fuerzas políticas populares y civiles que se fue acrecentando. En las ciudades, sobre todo en las más grandes ciudades, se presentaba un fenómeno muy, muy, muy complicado. Era la cantidad de gente, los cientos y miles de familias que habían sido víctimas del desplazamiento masivo y violento de la violencia. La mayor parte de esas familias venían de regiones muy lejanas, sacadas por la violencia, y venían pues de hacer resistencia también. Yo soy Luz Daría Aristizábal, hija de Jesús Aristizábal y sindicalista y muy amigo de Mario Pegui, paisanos, ambos del mismo pueblo, quien trae a su esposa Mercedes Valencia, enferma de víctimas ambos y desplazados por la violencia del año 52 al 61. Ella viene con 5 impactos de bala causados por algunos guerrilleros que intentaron matar a mi padre, y por eso, por muchos ires y venires en el hospital de Ibagué y varios sectores, viene aquí al hospital de La Ortúa. Con el desplazamiento surgió el hacinamiento de familias, especialmente en los inquilinatos donde era difícil subsistir. Teníamos tres niños, estaban alrededor de 3, 2 y 7 meses. Entonces teníamos problemas en donde vivíamos, porque vivíamos en una casa de inquilinato y no podíamos, la luz de entrada era por claraboya porque no tenía ventanas. Fuimos los tomadores por la necesidad de la vivienda, ya que en ese entonces no teníamos a dónde ir. Maltratos, carestía de los arriendos y escasez de lugares dignos para vivir siguieron promoviendo el desplazamiento de estas familias, pero el descubrimiento de terrenos ociosos en el centro de Bogotá trajo una nueva esperanza de vida digna. En 1961, y después de la caída del general Rojas Pinilla, el movimiento obrero, dirigido por el Partido Comunista, creó la primera casa sindical en el barrio Las Cruces. Pedro Salas, Álvaro Rodríguez, Mario Upegui y Vladimir Escobar, dirigentes políticos de la época, son algunos de los líderes más recordados por los habitantes del barrio Policarpa, pues gracias a sus luchas y su trabajo con la comunidad, lograron darle vivienda digna a muchas familias necesitadas. Se entró a buscar terrenos y entonces alguien dijo: mira, allí detrás de La Ortúa, vamos allá a ver y tanteemos. Y nos tomamos eso porque eso está ahí baldío. Carlos ya se había conectado con los compañeros de acá y entonces me dijo: ¿por qué no vamos un domingo y a un pueblito que hay detrás de La Ortúa? Entonces dijo: pues pongámonos de acuerdo y hacemos el almuercito y lo traemos. Aquí llegamos a ver cómo levantamos para la caseta. Y los grandes genios
que lograron brindar posibilidades a las personas más menesterosas, hacen y estudian la posibilidad de la toma en la pared con Rosa Buenaventura. La primera ocupación de tierras que se organizó fue la de la familia de Rosa Buenaventura. Una señora, Rosa Buenaventura, que tenía 17 hijos. Una noche, como a las más de la medianoche, nos fuimos con telas y palos a organizar el primer rancho y se hizo recostado el rancho a la pared de la Ortúa. Ahí, digamos, es digamos, la fundación del barrio. Se teje la idea de hacer una caseta que iba a ser elemento emblemático, una caseta de cuatro palos envueltos en tela asfáltica. El pensamiento colectivo era, si somos capaces de sostener esta familia, somos capaces de ocupar el resto del terreno. Y así sucedió. Viene unas tomas sucesivas en cuestión de días hasta completar 20 en la pared. Obviamente llegaba la policía y estas tomas se hacían en la noche para efectos de no tener maniobra administrativa de la alcaldía y no tener capacidad de acción en el caso de la policía. Entonces de ahí nos entusiasmamos, bueno, sigamos. Y se siguieron haciendo otra serie de ocupaciones de tierra y vinieron entonces ya los problemas. Donde mi padre también se encuentra con Mario Upegui acá en Bogotá y él le dice, tomémonos un espacio ahí. Mi padre empieza a traer, viene él, hace su casita, luego vienen los hermanos, el tío, el abuelo y ayudó a poblar parte del Policarpa. Fuimos la familia 68 de llegar acá al Policarpa. Barrio desde que se empieza a fundar, pues empezamos a tener la persecución del Estado, la lucha por sacarnos de aquí y la resistencia de los que nos íbamos entrando aquí por defender este territorio como un derecho a una vivienda para los hijos, porque se puede decir que este barrio lo fundaron los niños y las mujeres. La represión del Estado fue el mayor verdugo de todas estas familias que ocuparon las tierras del Policarpa. Pero el amor de las mujeres por sus hijos hizo que volvieran a reconstruir sus casetas las veces que fuera necesario. Y luego cogimos una táctica, era aprovechar ciertas fechas históricas que tenían alguna trascendencia política cuando la policía la cuartelaban y el ejército. Entonces no había vigilancia. La última etapa de la ocupación de tierras se dio el 8 de abril de 1966 con casetas prefabricadas para agilizar las tomas. Este día fue denominado Viernes Santo Sangriento por la cantidad de agresiones que sufrieron las personas por parte de la policía. La última etapa fue el 8 de abril. Pensamos que como era un Viernes Santo, pues que iban a respetar.
Nosotros estábamos muy preparados porque estábamos listos para todo. Y se me empezó a ocupar a las 9 de la mañana. Teníamos que en esa época pasar 45 caseticas alzadas a diferentes partes. Todo salió bien, las casetas, los compañeros, la gente, todo bien. Pero a la media hora llegó la represión. Llegó la represión a hostigar, pero bastante. Como a las 11, 12 del día dijeron que tranquilos, que nos podíamos ir para las casas. Nos fuimos tranquilos para las casas. Y como a la 1, cuando sonó el riel, era que ya estábamos sitiados todo el barrio, porque el que saliera no lo dejaban entrar. La resistencia se hizo aquí adentro. Este sector, que era una manzana completa, fue encerrada con gaseadores, escuderos. Inmediatamente se metieron, quemaron todas las casetas que ya habían sido armadas. Hay algo que hay que resaltar, que la represión se logró retroceder con la movilización de estudiantes que hubo de todas las universidades, principalmente la nacional, y de la clase obrera que ya venía por el centro respaldando o repudiando lo que se estaba dando aquí en el centro de Bogotá. Policarpos resistieron hasta que finalmente el alcalde Jorge Gaitán Cortés dio la orden de retirar la policía del barrio a las 6 de la tarde. Así se consolidó la ocupación de tierras del barrio Policarpa. El Partido Comunista creó la Central Nacional de Vivienda para impulsar la defensa del derecho legítimo de cada ciudadano a tener su vivienda propia, digna. Estuvimos con el movimiento obrero, con el movimiento sindical, con los estudiantes acompañando las tareas de defensa y de resistencia para consolidar este barrio único en el mundo, enclavado en el corazón de la capital de la República de un país. La transición de las casetas hacia casas se va dando paulatinamente en el tiempo durante finales de los años 60 y en los años 70, gracias al espíritu de autogestión de sus habitantes. La consolidación como barrio se da entonces gracias a la Central Nacional Provivienda, en cabeza de Luis Morales, Álvaro Rodríguez, Mario Upegui, Pedro Salas y Vladimir Escobar, junto con los habitantes y líderes del barrio. Bueno, y uno realmente no puede venir al barrio Policarpa Salavarrieta sin hablar con Policarpo. Estoy aquí con Poli, uno de los actores más importantes, pues, del Teatro de la Candelaria. Quiero saber algo. Polito, tú eres hijo de fundadores del barrio. Yo llegué aquí de invasor, como todo el mundo, y la policía nos cogió y nos quitaron todas las cosas, nos metieron allí a San Cristóbal, a la cárcel. Los dirigentes del barrio fueron hasta allá, nos sacaron, mi mamá y mis dos hermanos y yo, éramos los cuatro, porque mi papá no quiso medírsele a la invasión o a la toma de tierra, pues. Uh-huh. Y volvimos otra vez aquí al barrio, los compañeros nos consiguieron otra vez todos los materiales, todo lo colchón, reverbero, todo, y volvimos a invadir, y ya esta vez la policía no nos pudo sacar, y aquí nos... De eso hace ya que 40 años, 44 años. Tener este barrio ha sido una pelea que todavía, con todos los cambios generacionales, sigue siendo una pelea, porque de aquí nos quieren sacar de cualquier manera. Y aquí seguimos resistiendo, o sea, la semilla de los fundadores del barrio permanece, yo diría que prácticamente intacta, a pesar de que ha habido mucha emigración de los fundadores, ¿no? Y de habitantes que comenzaron el barrio. Thank you.
Mi nombre es Camilo Upegui Vargas, soy hijo de Mario Upegui Hurtado, Astrid Vargas Guillier. El 8 de abril del 66 se dio un evento muy importante que fue cuando realmente nos consolidamos como barrio, como familia. En el 66, en agosto, ya el barrio tenía respeto y mi padre, Mario Upegui Hurtado, un gran defensor de los derechos de los destechados, estaba en ese momento en el que yo nazco en La Modelo, preso por asonada, por haber sido gestor de la defensa de nuestra vivienda, que es lo que realmente nos unió en este barrio. El problema básico de la vivienda hizo que creciéramos muy unidos. Y hoy en día, 47 años después, mi profesión es la pintura plástica, soy artista plástico, soy pintor. Tenemos una galería ahí que se llama Galería de Arte Casa Upegui. Con todos los artistas que hay en la comunidad, porque hay un gran número de artistas aquí, estamos unificando para sacar un buen proyecto, seguimos siendo combativos. Al principio combatíamos con palos y piedras, hoy en día lo combatimos con arte, con música, con pintura, con poesía. Esta lucha, ¿para qué nos ha fortalecido más? En el sentido de que ya hoy en día no tiramos piedras, como decía otro compañero por acá. Hoy en día estamos dando esas ideas y estamos demostrándoles con el arte y la cultura. Aquí se formó y se hizo el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, en la Candelaria. Después lo trasladaron para allá, pero muchos de nosotros fuimos la base de ese teatro, que estuvimos ahí en los primeros pinitos. Luego nos hemos venido haciendo otras actividades. Y el orgullo nuestro es tener este colegio tan inmenso, tan grande, que a futuro va a ser una universidad, porque ese es el anhelo. En noviembre de ese año 2012, el Consejo de Bogotá, mediante acuerdo y posterior sanción del alcalde Gustavo Petro, la calle Tercera Sur entre carreras décima y calle 24 se llama la avenida Mario Upegui Hurtado. El barrio Policarpa contó con el apoyo incondicional de varias organizaciones populares con un sentido profundo de la reivindicación social, entre ellos los estudiantes. En la Universidad Nacional se organizaron brigadas de estudiantes que colaboraron en la construcción del barrio. Ahora en Leer a Bogotá, Manuel Hernández estará conversando con la excandidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida Bella, acerca de su relación con el barrio Policarpa Salavarrieta y su labor en la Central Nacional Provivienda. Ese trabajo en el Consejo es de los trabajos más terribles, más dolorosos, cuando el concejal va a los sitios donde se necesita y nunca saben la ciudad de la cual fueron concejales, que tenía compañeros en el Consejo, que nunca iban a un barrio y decían, ¿pero eso qué es? Es una actitud ante la vida, simplemente de conocer las enormes dificultades. Pero yo había tenido un trabajo antes que fue en Bienestar Social. Después de que me vine del Tolima, fui a trabajar en Bienestar Social y me tocaba ser un poco como la asesora, la psicopedagoga de las maestras que en ese momento no tenían títulos, pero que eran niñas muy buenas. Y eran tan buenas y tan maravillosas que efectivamente le ayudaban a hacer toda una teoría sobre los niños de los barrios marginales de Bogotá. Qué bueno, qué bueno. Eso fue impresionante. Qué bueno. Esa fue otra cátedra de la vida y que agradezco que me haya dado esa cátedra porque afianzó además todos mis sentimientos políticos y mi militancia. Eso nunca me ha dejado salir de la militancia política de la izquierda. Porque esto hay que cambiar. Y es importante que esto hay que cambiarlo, eso lo sabemos. Hay que cambiar. Muchas más personas de las que parece, pero tenemos pocas líneas de acción, digamos. Sí, y a veces el Bogotá, por ejemplo, del centro y del norte no conoce el Bogotá del sur, no conoce el Bogotá de Usme, no conoce el Bogotá de Bosa, no conoce el Bogotá de Ciudad Bolívar. Eso me pasó con una dirigente sindical que ella era una funcionaria del Estado muy simpática y algún día me escuchó tantas historias que me dijo, ¿cuándo vas a Ciudad Bolívar? Le dije, ¿quieres ir? Dijo, la próxima vez. Y entonces hubo una vez y la llamé y le dije, mira, voy para Ciudad Bolívar. Dijo, bueno, ya, estoy en tal parte, recójame. Y cuando ella llegó a Ciudad Bolívar decía, ¿esto qué es? Pues Ciudad Bolívar. Pero de verdad esto es una ciudad. Pero claro,
y veía a la gente en la zona comercial, que era como si estuviera en la séptima, y me decía, ¿y eso por qué no lo conocemos los bogotanos? Y ella era bogotana, bogotana. Okay. Y bueno, cuando subimos a las lomas y encontramos las lomas que se estaban cayendo, los habitantes que estaban recibiendo las aguas sucias de los otros, bueno, decía, pero esto, por Dios, ¿por qué no lo presentan en la televisión? Y yo le decía, pues no lo presentan para que vengan a conocerlo. Es mejor. Claro, claro. Y todas esas cosas que los ciudadanos de Bogotá no conocemos de la ciudad. Claro, ese es un mensaje que tenemos que hacer, ¿no? Y hay que... Es que tenemos que percibir mucho más la inmensidad de la ciudad. Sí. Es una terrible importancia. Sí. Pero que no es una importancia neoliberal. No es para que se nos convierta en un puerto seco el más importante de América Latina. No, es por la pujanza enorme de esa gente. Pujanza que comenzó con el barrio que nos ocupa hoy, que es el Policarpa Salavarrieta. Cuando tú llegas al Tolima en el año 70, el barrio ya tiene 9 años, porque el barrio es del 61. Sí. Entonces, ¿en qué momento oíste por primera vez? Bueno, la primera vez fue en la Universidad Nacional. Ajá. Y habían algunas brigadas en el barrio Policarpa. Entonces, por ejemplo, para aplanar una calle se necesitan estudiantes. Nosotros, ¿qué íbamos a saber de aplanar calles? Pero allá estábamos, para lo que se necesitara, ¿no? Si no sabíamos aplanar, sabíamos hacer tinto o sabíamos de pronto repartir el pan o hacer cosas. Entonces apareces en APROF, la Central Nacional Provivienda. Eso es uno de los momentos más importantes porque está relacionado con las ofertas de vivienda que hacen ahora los liberaluchos. Como sí, a mí me da mucha risa. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco sí. De esa diferencia entre una labor callada, sin publicidad, que ha construido muchas casas, y una labor con muchísima publicidad y todos los recursos del Estado, que ha construido tan pocas, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es una obra que también se ha quedado un poco opacada y en el anonimato, pero que es una obra inmensamente grande con problemas y dificultades como se presentan en cada organización. Pero SENAPRO tiene el mérito de haber sido una de las primeras organizaciones en darle vivienda a quienes nos tenían. Y esas charlas que yo encontré una vez en un bus, que fue muy linda, un conservador diciéndole a otro, los conservadores nunca se acordaron de darnos casas, pero mi familia tiene casa por los comunistas. Y nuestra primera casita fue en el barrio Policarpa. Y yo venía ahí anónimamente también en el bus y llegué. Y en algún momento que me encontré con Mario, le dije, Mario, he escuchado esta conversación en un bus. Y por supuesto era muy emocionante, ¿no? Porque era el barrio muy simbólico del Partido Comunista, pero muy simbólico también de las fiestas y SENAPRO, es que esa es la parte dura, claro, que son muchas cosas, muchos esfuerzos, los usuarios campesinos, pero además esto que se dio, claro, esto que se dio en Bogotá, es que eso fue la matriz, fue el reflejo de lo que se hizo en todo el país. Exacto. 4 cuadras. Entonces, lo más tremendo es que uno de los ejes más importantes para mostrarle al mundo de cómo se pueden hacer cosas en menos de un total de 25 cuadras, es decir, menos de 2 kilómetros cuadrados. Y ese barrio es emblemático en el mundo. Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor. Mi rancho es como una flor. Donde tengo yo mi amor, una linda llanerita que me dio su corazón.